Yo hablo desde el profundo de mi corazón. Que mis compañeros obtengan este seguro de salud ya. Ese es nuestro lema de nuestra campaña, ¿no? Y como digo, el seguro de salud no es un favor que estamos pidiendo, sino es un derecho que el gobierno sí o sí tiene que cumplir. ¿Por qué la OIT está en la mejor disposición de seguir acompañando este proceso? Este no va a ser un proceso de un día para otro. Este proceso puede ser puede tomar bastante tiempo. Los vamos a acompañar. Y el rol de la OIT no es evaluar dónde está cada país, sino apoyar los esfuerzos que se hacen en cada país al ritmo que el país pueda hacer. Entonces, me parece que quedaba claro en lo que se ha expuesto que ha habido esfuerzos importantes por parte de Bolivia de reconocimiento de derechos. Y eso es indudable. Yo creo que más que nada las autoridades hoy, las autoridades que están en el gobierno, tienen la histórica oportunidad de hacer algo por miles de trabajadoras, siendo que diariamente están sacrificando y otorgando su trabajo en una actividad, créanme, para mí es una de las más importantes. En esta aventura yo me comprometo a acompañarlos, ¿verdad?, y a brindarles todo el apoyo que esté en mi mano. Gracias. Y agradezco a los compañeros que nos acompañan en la lucha, eso sí, te voy a decir, compañeras, claro, sí, eso somos. Compañeras, yo creo que tomados de la mano, luchando como una sola mujer, vamos a lograr lo que queremos, compañeras. Nosotros no tenemos que desfallecer, compañeras queridas. Estamos de Tarija, Trinidad, Pando, San Ignacio de Burgos. De tan lejos se vino la compañera, no sé cómo ha llegado. Hay veces en el camino hay conflictos. Y ahí se ve que las trabajadoras somos mujeres de lucha. Y con esto doy por clausurado este evento. Gracias.